Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Selva, mar, historia y juventud. Eso es Quintana Roo. Nuestro estado, además de ser un crisol multicultural, pujante y vanguardista, es una tierra que conserva con orgullo sus ricas tradiciones milenarias, heredadas del gran pueblo maya. Pero nuestra historia como estado no inició hace 46 años. Inició en 1902 cuando se creó el territorio federal de Quintana Roo. A partir de ese año se vivió un intenso proceso de lucha que conformarnos como un estado libre y soberano. Hasta que en 1974 se pudo contar con una población mínima de 80.000 habitantes, tener ingresos propios suficientes para cubrir los requisitos de esos gastos de administración pública, así como la existencia de infraestructura agrícola, comercial, industrial y educativa, entre otras condiciones exigibles por la Constitución Federal. Hoy, Quintana Roo es una tierra de hombres y mujeres libres, con una visión emprendedora y resilientes por naturaleza. Hoy, tenemos que reconocer y aplaudir la capacidad de todos los quintanarroenses para enfrentar y sobreponernos a las más duras adversidades, como las que actualmente estamos padeciendo, ya sea el COVID-19, la crisis económica o bien situaciones climatológicas, como lo acaba de ser el huracán hace apenas 2 días. Sin duda, seguiremos teniendo muchos retos por delante, pero estoy segura de que el pueblo quintanarroense tendrá la capacidad siempre de enfrentarlos. Por nuestra parte, como representantes populares, refrendamos nuestro compromiso de continuar trabajando con responsabilidad para seguir generando las condiciones necesarias de bienestar y desarrollo sustentable de nuestro estado, que nos exigen las actuales y futuras generaciones lo harán. Muchas felicidades y que viva Quintana Roo. Gracias.